Unos jóvenes humildes, de campo, de tierras, arado y siembras, que desde su lugar de origen soñaban con ser artistas. Su nombre, Temerarios. Todo comenzó en el año 1978, en un lugar llamado Fresnillo, Zacatecas. Los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel, al lado de su primo Fernando Ángel, formaron un grupo llamado Conjunto La Brisa, tocando en las tardeadas de su iglesia y después en fiestas particulares. Fue así como iniciaron su camino dentro de la música. Poco a poco su incursión en el medio les iba enseñando el camino difícil que es estar dentro de la industria. Sus canciones eran estilo chicano, cumbias y baladas, pero este último género es el que más le empezaría a gustar a su público. En 1983, cambian su nombre al de Temerarios, grabando un disco de 14 grandes éxitos con el sello CBS, un producto especial de 1000 copias que fue un rotundo fracaso. Así que Adolfo Ángel, sin perder el optimismo, siguió avanzando y estudiando la forma de cómo ganarse a su público. La disquera les quería cambiar su estilo, porque según ellos, ya tenían grupos similares al estilo que ellos presentaban. Pero eso no les importó. Y más adelante, graban un disco con los temas Lucerito, Lucerito, porque has perdido, Solo y sin su amor, se me fue mi amor, ya no volverá, y Vive feliz. Todos ellos en la voz de su primer vocalista, Sammy Guzmán, que después de pertenecer 9 años en la agrupación, decide abandonarlos por marginación, por falta de apoyo de los iniciadores y dueños del grupo. Los Temerarios empezaron a hacerse famosos en los estados cercanos a su lugar de origen, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Adolfo estaba decidido a buscar oportunidades más grandes y seguir tocando puertas. Buscaba el éxito nacional, así que decidió viajar a la Ciudad de México para ver la forma de colocarse en los medios nacionales y programas musicales más vistos en la televisión. Empezó a componer sus propios temas, metiéndose más al estilo romántico, hasta que canciones de amor y desamor comenzaron a salir a la luz y en 1990 crean el álbum Creo que voy a llorar, ahora con la voz de Gustavo Ángel, y donde saldrían los sencillos Vete con él, Te quiero, Que te extraño cada día más, y Solo te quiero a ti, entre otros. Ahora la alineación quedaría con Adolfo Ángel, Gustavo Ángel, Fernando Ángel, Mario Alberto Ortiz y Carlos Ábrego. En 1992 llegaría un álbum que marcaría su vida y su trayectoria, el álbum Mi vida eres tú, donde saldría el éxito titulado con el mismo nombre, Mi vida eres tú. Con este sencillo se darían a conocer por toda la República, acercándose al centro del país, avanzando poco a poco con sus baladas, pero también sin descuidar sus temas de ritmo bailable como Fuiste mala, Yo no tengo la culpa, no, y Esa mujer. Soy mi error. Logran presentarse en los programas más vistos de la televisora más importante del país, Televisa, en programas como Eco, Siempre en Domingo y La Movida con Verónica Castro, donde arrasarían y ganarían miles de fans que conocerían su estilo y música. Llegaría el año 1993 y con el álbum Tu Última Canción aseguraron un éxito más y se desprendió el sencillo con el mismo nombre. Además del tema Eres un sueño, y sin abandonar sus temas bailables como Me empiezo a enamorar y el tema Mi secreto. En esas fechas el líder de Los Temerarios, Adolfo Ángel, empieza un romance con la conductora reconocida Verónica Castro, y de este álbum escribe y le dedica la canción La mujer que soñé. Con esta relación, el grupo salió muy favorecido, ya que debido a esta pareja, su publicidad se mantenía en todos los medios nacionales. Debido al éxito que disfrutaban, se lanzan a la pantalla grande y filman su primer película de nombre Sueño y Realidad, una cinta donde simularían la historia de sus inicios, aventuras
y amores de sus integrantes. También sus presentaciones eran un éxito donde ellos pisaban los escenarios. En la ciudad de Guadalajara, en un lugar llamado Río Nilo, metieron 100.000 personas, rompiendo récord absoluto. Y llegarían al Festival Viña del Mar, en el país de Chile, ganando la Gaviota de Plata. Llegaría el álbum llamado En Concierto Volumen 1. Y después vendría otro con el nombre de El Camino del Amor, con los temas Como Tú, Mi Alma Reclama y La Mujer de los Dos. Tema que llevaría el mismo nombre de su segunda película. Los éxitos seguían llegando, pero uno de sus integrantes sería presa de la fama y caería en los excesos del alcohol y las drogas. Su baterista, Mario Alberto Ortiz, comenzó con problemas personales y de vicios que lo llevaron a ser despedido por la agrupación, entrando en su lugar un nuevo integrante con el nombre de Carlo Vidal, y grabaría en el álbum Cómo Te Recuerdo. Pero llegaría una tragedia que dejaría marcada su trayectoria. El 1 de abril de 1997, los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel sufrieron el secuestro de su padre en Fresnillo, Zacatecas. 21 días estuvo privado de su libertad el señor Julio Ángel, y eso los marcó para toda su vida, obligándolos a irse a vivir a los Estados Unidos, además de cambiar drásticamente toda su seguridad en sus eventos. Su vida, sin duda, ya no fue la misma. El grupo continuó con sus giras llenando recintos poco usuales para el género grupero, como el Autódromo Hermanos Rodríguez, Auditorio Nacional, la Plaza de Toros y el Estadio Azteca, a la par sacando discos de éxitos, discos en vivo y canciones con poemas y romanticismo. Y en el año 2000, sale a la luz su álbum En la Madrugada Se Fue, donde se desprendió su sencillo Te Hice Mal. Porque te hice mal. He intentado tanto, tanto. Eres tú. Y el tema En la Madrugada Se Fue. En la madrugada llovía. En un estilo pop flamenco que sonaba muy diferente a lo que ellos tenían acostumbrados darle a su público. En el año 2001, sin dar un comunicado o saber los motivos, le da las gracias a su percusionista Carlos Ábrego, el Temerario Menor. Le hacen saber, repentinamente, que su labor con ellos había terminado, obligándolo a renunciar, en lo que acabaría en una demanda que al final el grupo perdió. Seguiría su álbum Una Lágrima No Basta, donde se destapó su sencillo Comer a Besos. Ese mismo año obtuvo 2 Latin Billboard como Top Latin Album y Álbum Regional Mexicano. En el año 2004, sale del grupo el bajista Fernando Ángel, quedando solo los hermanos Adolfo y Gustavo, presentándose con artistas invitados y externos. Obtienen un premio Lo Nuestro en la categoría Mejor Interpretación Grupera. Más tarde experimentan en el género ranchero con el álbum 27, saliendo el sencillo Qué de Raro Tiene. Qué de raro tiene. Con el cual les fue muy bien, regresándolos a las radios y a las listas en los primeros lugares. En el año 2007, sacan el álbum Recuerdos del Alma, no siendo tan exitoso como los anteriores, pero sin embargo, siguieron trabajando en el estudio, y más adelante llegaría el álbum Si Tú Te Vas, ya con sonidos diferentes, más recargado al pop, y dejando su clásico estilo que los caracterizaba, mostrando solo en la portada a Adolfo y Gustavo Ángel. De este álbum se desprendía su sencillo Loco por Ti. Loco por tu boca, tu pelo, tu sol. Gracias a eso reciben un premio Billboard como Mejor Álbum Regional Mexicano. El estilo de los Temerarios ya había cambiado por completo, dejando atrás los sonidos y ritmos que los habían hecho famosos, y con ello dejarían de presentarse en México. En el año 2012, llegaron con su álbum Mi Vida Sin Ti,
y fueron inmortalizados en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas, donde se declaró el 16 de septiembre como el Día de los Temerarios. En el año 2014 fueron galardonados con el Premio Lo Nuestro en la categoría Artista Grupero del Año. En el año 2019 regresaron solo en los medios digitales, con éxitos que ya habían grabado, pero que ahora los mostraban con nuevos arreglos y al estilo sinfónico, los cuales no tuvieron difusión en las radios ni en televisión, además de que siguen acumulando años sin pisar las tierras mexicanas y actualmente solo tienen presentaciones en Estados Unidos. Si te gustó este video, comenta, dale un me gusta y activa la campanita para que sigas enterado de más historias de Nexus Project.